Hola, ¿qué tal? Bienvenido, qué bueno que nos acompañes en este programa Dossier. Y bueno, pues muy contento porque nos va a servir este programa en dos sentidos. En primero, para darle la más cordial bienvenida a nuestro nuevo integrante que es Jacinto, está incorporando al equipo de Gess Media y aprovechando su experiencia y sus conocimientos, vamos a tocar un tema pues también muy importante que es el tema de la fotografía. Jacinto, ¿qué tal? Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto verte. También un placer estar aquí con ustedes, amigos de Gess Media, y la verdad un placer enorme integrarse a este equipo de trabajo. A ver, Jacinto, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es la fotografía? ¿Cuál es la belleza? ¿Cuál es la magia? ¿Qué será importante? Porque seguramente los chicos que nos ven allá detrás de la pantalla, pues digan, a mí me gusta, pero como que no le sé y es caro y necesito muchos recursos y no sé. ¿Cómo por dónde podemos abordar la fotografía, Jacinto? Bueno, Guillermo, respondiendo a tu primera pregunta sobre qué es la fotografía, pues bueno, es un proceso en el cual nos permite capturar una imagen mediante pues química, o sea, mediante procesos químicos, uh-huh. O en este caso, más actualmente, procesos electrónicos, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Muchos le dicen pintar con luz, ¿no? Entonces, ah, mira, qué bonito. Esa es una excelente metáfora. Sobre lo que significa pues la fotografía, ¿no? O sea, es una forma de pintar pero sin las manos, es una máquina que pinta lo que vemos. Y bueno, hay muchísimos términos que se pueden aplicar a esta pues ciencia, ¿no? Básicamente es una ciencia, se le conoce como ciencia, la ciencia de la fotografía, ¿no? ¿En qué momento te atrapa a ti? ¿Dónde dijiste esto me gusta, esto es algo que me llama la atención? ¿En qué momento recuerdas tú? Pues muy joven realmente, sí, de niño casi, ¿no? O sea, mi formación, bueno, había muchas revistas de fotografía en casa y entonces, pues me empapé poco a poco y eso me permitió, pues, desarrollar un gusto por pues en aquel momento yo lo veía como arte, ¿no? Después, pues supe que es una ciencia y que es muy exacta a veces, ¿no? ¿Y cómo se analizan las fotografías? Me gustaría poner una imagen y sobre esa imagen, ¿qué podemos destacar? Porque a lo mejor, como una pintura, como una obra, como un paisaje, pues decimos, está bonito, ¿no? Es la expresión que tenemos. Pero ¿qué hay que analizar de una fotografía? ¿Te parece si hacemos este experimento? Por supuesto. Mira, vamos a ver esta imagen para que nos ayudes. Aquí, digo, es un paisaje. Ajá, adelante. Bueno, esta es una fotografía muy famosa, es de Ansel Adams, uno de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX. Uh-huh. Respondiendo a tu pregunta, lo que analizamos, pues esos son los conceptos que hereda la fotografía de la pintura, ¿no? La composición, el trazo, en este caso el contraste de los grises, ¿no? Que okay. Es lo que específicamente Ansel Adams se da a conocer por esto. Esta fotografía es el Parque Nacional de Yellowstone, fotografiada hace pues ya unos 80 años, ¿no? En los 30 del siglo XX. Es muy vieja y sin embargo la seguimos viendo y vemos una maravilla en su majestuosidad, ¿no? ¿Y este es su estilo de este personaje? Sobre todo Ansel Adams se caracterizó por el paisajismo, ¿no? Eso del paisajismo norteamericano que le dio grandes y desarrollar una técnica para la postproducción o lo que le llamaban la impresión de la fotografía, el positivado, ¿no? Que le permitió jugar con los contrastes en diferentes zonas de uh-huh. la fotografía y lo que le dio resultados, pues bueno, como ustedes pudieron ver ahí en pantalla. A ver, vamos a ver otra, ¿te parece, Jacinto? Y a ver qué podemos rescatar de eso. ¿Qué vemos? Esta es la primera fotografía tomada en la historia, ¿no? Mira, qué interesante. Para finales del siglo XIX había una serie de procesos que permitían ya. Cabe destacar que la captura de la imagen se conocía desde el siglo XV, ¿no? Uh-huh. O sea, se producían grandes cámaras oscuras en donde a través de un orificio entraba la luz y se proyectaba la realidad, al revés, por supuesto, por uh-huh. un fenómeno físico, en el fondo de estas cámaras. Entonces reyes y nobles hacían maravillas ahí porque entraban a ver la realidad en un cuarto oscuro. Claro. A partir de eso, en los siglos subsiguientes, se intentó reproducir de una u otra forma, capturar esta imagen, ¿no? Entonces, para el siglo XIX había algunas herramientas, sobre todo químicas,
recordemos que el siglo XIX es el gran siglo de la donde se desarrolla la ciencia y la química tiene un papel fundamental. Entonces, esta fotografía que vimos es la primera que se logra mediante el proceso de negativo-positivo, ¿no? Uh-huh. Para los más jóvenes, quizás ustedes chicos, pues bueno, no están muy familiarizados, pero hubo un tiempo en el que tú tomabas tu foto y tenías que esperarte un tiempo porque la tenías que mandar a revelar. Entonces, tu fotografía se tomaba en una película de acetato y mediante un proceso químico se revelaba, pero cuando se revelaban esto salía con los colores al revés. Claro. O al revés, pues se la salía en negativo, ¿no? Entonces, de ahí se tenía que positivar. La fotografía que vimos es la primera que se logra mediante el proceso de negativo positivo. ¿De qué año estamos hablando, es que siento? Esta fotografía es como del año 1000, como de los 70s del 1800, uh-huh, sí, ¿no? Sí. O sea, hace ya muchísimos, claro, muchísimos, casi más de un siglo, ¿no? Y añadir algo que lo que tú comentabas, esta sensación que ellos no desconocen de esperar a que llevar tu rollo fotográfico a revelar con la esperanza de que la foto que sacaste esté bien impresa la imagen, esté, ¿no?, bien hecha, lo exactamente se haya logrado bien, se, ¿no?, haya logrado. Lo más común de esa época era que ponía uno su dedo en la cámara y salía ahí en alguna esquina, ¿no? Por supuesto. O la otra, que abrías la cámara esperando que tú, porque tenías que, el rollo salía y se enrollaba de un lado de la cámara mientras iban tomando las fotos y tenías que regresarlo porque si no pasaba un proceso llamado que se velaba, ¿no? Entonces a veces pasaba que abrías tu cámara y te dabas cuenta que no habías guardado tus fotos y ups, gran problema, porque se perdían y se perdían para siempre, ¿no? Exacto, traducido, tu trabajo no servía para nada. Bye. Vamos a ver más imágenes, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a Gabriel Figueroa, uno de los grandes fotógrafos mexicanos que pues hizo una gran carrera en la cinefotografía, ¿no? O sea, a partir ya en el siglo XIX se descubre o se encuentra, digamos, que tenemos que la fotografía, si se toman varias fotos seguidas y se vuelven a reproducir, da una sensación de movimiento. Ajá. Entonces, la cinefotografía pues rápidamente se desarrolló como una rama independiente de la fotografía y tenemos aquí a Gabriel Figueroa como uno de los más destacados cinefotógrafos de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Allá por los años 40, 50. Y aquí pues vemos, él se caracterizaba por una composición, pues lo que ahora llamaríamos minimalista, ¿no? Si hay una serie de fotos de él, si podemos ver la siguiente. Avanzamos, por favor. No, podemos ver la composición aquí muy dramática, con elementos muy sencillos, es un cielo con unas nubes pues muy puntuales y una escena pues bastante dramática desde el punto de vista del ejecutado en este, claro, caso, ¿no? Pues la palabra no es la mejor, pero bueno. Gabriel Figueroa se caracteriza por este fuerte contraste no solo de sus fotografías, sino de sus encuadres, de sus temas, ¿no? Es decir, pues esto que vemos es una ejecución pues por manos de una oficina, una presunta, ¿no? En y fin, como bien decías, pareciera que están trazadas, dibujadas estas nubes, ¿no? Acomodadas, claro, en cierta claro, claro, ¿no? Esto es muy interesante. Pasamos a ver otra, por favor. Una vez más, Gabriel Figueroa, ¿no? Aquí juega con nosotros con esta luz y sombra y pues sí, podemos, sí, ver cómo logra este profundo dramatismo al ponernos la cruz ahí en el fondo y los haces de luz entrando y la actitud del personaje yendo hacia ella, ¿no? O sea, una sensación general de pesadumbre es lo que nos logró transmitir, ¿no? ¿Tenemos algo más? Sí, bueno, hay bastante más. Okay. Este es otro gran maestro de la fotografía. Ajá, sí, sí, adelante. Terminamos con Henri Cartier-Bresson. Él lo que nos da, lo que nos enseña es a decidir el momento en que tomamos la fotografía. Eso es muy importante lo que mencionas, porque en la actualidad hacemos, a ver, acomódate, ponte acá, acércate allá, pero ¿cómo hace un fotógrafo para, alguna vez platicaba con alguno que se dedica a esto, él captó la imagen justa cuando un boxeador está cayendo a la lona, ¿no? Esta es imagen en un knockout, pero estamos hablando de los años
60, donde no hay esta tecnología, es al momento, lo captaste, qué bueno, te lleva las palmas, ¿no? Así en la actualidad puedes hacer a partir de videos en algún momento, etcétera, las bondades que trae la tecnología. Pero ¿cómo logras decidir, como bien mencionabas, esta es la imagen que yo quiero, ¿no? Pues bueno, requiere sobre todo pues un momento en el que precisamente Cartier-Bresson dice el instante decisivo. O sea, la vida, como la vemos en nuestros ojos, es un continuo, ¿no? Y la fotografía tiene la capacidad de interrumpir ese continuo y plasmarlo para siempre, ¿no? Entonces, siempre nos pasa muchas veces en las calles que vamos viendo, no sé, una acción y decimos, ahí es el punto de la acción. O sea, Cartier-Bresson decía que la acción sube y baja, ¿no? Entonces, hay un momento cumbre de una determinada acción en un determinado encuadre fotográfico en el que está el momento que es el mejor que se puede fotografiar. Entonces, no basta más que ser observador en este sentido y tener un dedo, como dicen por ahí, muy, muy agudo, pues, ¿no? Es decir, este es y órale, ¿no? Hay incluso lo que desarrolla Bresson es la capacidad de anticiparlo, ¿no? Es decir, la acción va a ir hacia allá, entonces yo prevengo todo y clic, ¿no? Ellos trabajaron en una época en la que no había tanta producción, era muy difícil, las velocidades de la fotografía de la película eran muy lentas, entonces desarrollan sus sentidos para lograr impactar, ¿no? Ellos eran una mezcla entre fotoperiodismo y arte, ¿no? Muy él y Robert Capa, por ejemplo, que él es el primer fotoperiodista de, no es el primero, pero es uno de los más impactantes fotoperiodistas de guerra, ¿no? Él logra unas increíbles imágenes que han dejado huella en todos los demás fotógrafos, ¿no? Oye, y la última pregunta que se me ocurre aquí, Jacinto, ¿la tecnología ha permeado para que el fotógrafo pierda la sensibilidad o por el contrario? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que por el contrario, ¿no? Al final de cuentas, como un buen pintor siempre adquiere más pinceles y más pinturas, pues okay. La tecnología nos ha permitido a los que somos fotógrafos y a los que nos gusta la fotografía, pues ir más allá, ¿no? Tenemos por ejemplo a David LaChapelle, que es un fotógrafo que ya combina las nuevas tecnologías y crea unas maravillosas imágenes, no sé si las podemos ver al final, sobre temas recurrentes de la humanidad, ¿no? A mí se me antoja más, Jacinto, que hagamos en alguna otra ocasión algo más para retomar estas imágenes que tú dices, ¿te parece? Entonces te voy a comprometer para que hagamos en otra ocasión retomar este tema, que creo que es interesante para todos los chicos que les gusta este ámbito de la fotografía. Y bueno, por simple, no iba a utilizar la palabra pero instinto, creo que no es correcta, por simple gusto hacia esto, que puedan tomar este tipo de... Ojalá. Así es. Bueno, pues Jacinto, te agradecemos muchísimo que estés aquí. ¿Qué te parece? Entonces, tenemos una cita pendiente próximamente para hablar algo más de fotografía. Excelente. Mi nombre es Guillermo Gómez, hoy estuvo con nosotros Jacinto, y por supuesto agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Esto es Dossier. No te vayas, a través de la señal de GSTV. Recuerda que de GSTV te ve aprendido. Hasta pronto.